estas alturas ya sabemos, pero es bueno reiterar que el orden de exposición de los candidatos ha sido sorteado, un sorteo que se ha hecho con todos los representantes de cada una de las fuerzas políticas minutos antes del comienzo del programa. Y en este caso vamos a tener un minuto y medio de exposición para cada candidato, luego un minuto de réplica y luego 30 segundos de contrarréplica antes de entrar en preguntas de periodistas y preguntas entre los candidatos. En este caso van a hablar de educación, cultura, salud e inclusión social. Cada uno va a marcar su agenda en ese tema y luego cada uno tendrá oportunidad de replicarle a uno de los candidatos. Comienza de Unión por Córdoba, Héctor Campana. Educación. El 11 de diciembre haremos un relevamiento de la situación edilicia de nuestras 37 escuelas municipales y de nuestros jardines maternales. Los pondremos en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2012. Vamos a adherir a la jornada extendida de la provincia. Vamos a entregar libros, útiles, guardapolvos. Vamos a incorporar netbook, como lo hemos hecho en la provincia. Vamos a dar al curso más numeroso de cada escuela, esas van a ser las cantidades de netbook que vamos a comprar, para que todos los chicos puedan acceder a la tecnología. Con la jornada extendida van a poder hacer deporte, cultura, idiomas. Vamos a crear la mesa provincia-municipio para coordinar las políticas educativas. Vamos a invertir en la reparación de las escuelas y jardines maternales 20 millones de pesos. En salud. Vamos a hacer que nuestros dispensarios y UPAs atiendan mañana y tarde. Vamos a hacer que los vecinos que se atienden en nuestros dispensarios se vayan con los medicamentos que necesitan. Vamos a crear un sistema donde cada dispensario va a estar relacionado con un hospital provincial de su zona, para que el vecino que necesita un turno, un estudio de alguna patología más compleja, se vaya a su casa con el mismo. Vamos a hacer que el 107 funcione como un servicio privado y vamos a invertir 50 millones de pesos a recuperar la infraestructura y el equipamiento del Hospital de Urgencia Infantil. El segundo turno en este caso, sobre la misma agenda, es a la señora Olga Ruizor. Salud y educación son los dos pilares fundamentales de la inclusión social. Hace años que los vecinos vienen pidiendo no levantarse a las 5 de la mañana para poder ser atendidos en los 96 centros de salud. Por eso vamos a implementar atención corrida de 8 a 20, no se van a dar turnos, se va a atender por orden de llegada, vamos a garantizar medicamentos, pero además, cuando un médico necesite de un estudio especializado al paciente, se le va a dar en esa consulta el lugar y el turno cuando se lo va a hacer, a través de una central de turno integrados que vamos a crear. En cuanto a las escuelas, de las 38 que tenemos, funcionan 37 y vamos a implementar la jornada extendida, de manera que nuestros chicos por primera vez van a acceder a clases de deporte, de idioma, de computación, de danzas y de deportes. Vamos a implementar todos los jardines de 4 años que aún falta hacerlo y a recuperar los jardines maternales de 0 a 3 años que no funcionan hoy. En el horario nocturno, estos 38 edificios van a ser ocupados para talleres de oficios que entre los comerciantes y los industriales de nuestra ciudad vamos a dar cursos gratuitos para que aparezca este trabajo que está faltando y la mano de obra especializada que necesitan. Gracias, señora. Esteban Domina, del Frente Cívico. Minuto y medio. La inclusión social está en el corazón de nuestro programa. En materia de salud, vamos a agregar 30 dispensarios más a los ya existentes a la red de atención primaria municipal. Vamos, además, a tener horarios durante todas las horas del día y durante la noche, un sistema para atender puntualmente la emergencia, el traslado, la derivación en caso de presentarse algún problema. Vamos a tener abastecimiento oportuno de insumos, de medicamentos, de leche, y vamos a reactivar la farmacia municipal para que se puedan proveer desde allí todos los medicamentos a los centros de salud municipales. Vamos a reforzar el 107 creando más bases y poniendo más ambulancias al servicio del vecino. Por lo menos una en cada CPC para atender la emergencia de forma más oportuna. En materia de educación, además de fortalecer la red de educación inicial con que cuenta la municipalidad,
Vamos a implementar la matrícula secundaria municipal. Vamos a habilitar los primeros 4 colegios municipales con orientación técnica y salida laboral garantizada. Esto va a permitir a los jóvenes de los barrios periféricos y los sectores olvidados de la ciudad poder hacer el secundario y tener una salida laboral que le vamos a garantizar a través de una exención impositiva al empleador que tome un joven egresado de cada colegio. Señor Mestre, su turno, minuto y medio. En 16 años de gobierno construimos 38 escuelas, 37 dispensarios, el hospital infantil, el banco de sangre y tengo el orgullo de decir que se inauguró el primer hogar de día de la Argentina durante nuestras gestiones. Durante estos 12 años de decadencia solamente construyeron 9 dispensarios y ninguna escuela. Está claro que la salud, la educación y lo social para nuestro partido, para nuestra fuerza política es fundamental. Me comprometo a trabajar en la infraestructura de las escuelas municipales para recuperarlas y el primer día del ciclo electivo del año que viene estén todas en perfectas condiciones. A ello le vamos a agregar un gabinete informático que va a significar la posibilidad de que tengan no solamente las computadoras, sino conectividad. Ahí andan regalando netbook, pero no hay conectividad. Y entonces es fundamental esta herramienta para los niños, para el futuro y para todo lo que significa poder llevar adelante actividades educativas de estas características. Vamos a trabajar en constituir 4 centros experimentales para aquellas maestras integradoras que signifiquen otorgarle a los niños la posibilidad de una educación pública y gratuita. Y vamos a llevar también la posibilidad de constituir la modificación de la currícula para que sean los niños los que eduquen en materia de ambiente y en materia de educación vial. Es ahora el turno de las réplicas. Recordamos que tiene cada uno de ustedes un minuto para cada una de las réplicas. En principio, Héctor Campana. En inclusión social, vamos a trabajar con la provincia. Lo va a llevar adelante mi compañera de fórmula, Alejandra Vigo, como lo viene haciendo en la actualidad. Trabajaremos por la inclusión de los 435.000 cordobeses que no tienen obra social. Vamos a crear la tarifa social municipal para exención parcial o total de impuestos a quienes no lo pueden pagar. Vamos a continuar con la regularización de los loteos sociales para que puedan acceder a la escrituración de viviendas sociales de la provincia de Córdoba. Vamos a cuidar a los niños, casi 800 que hay en situación de calle, a nuestros ancianos. Vamos a trabajar para llevar educación, salud, cultura para todos los cordobeses. Esa es la verdadera inclusión social. Vamos a documentar a todos nuestros niños y vamos a crear un programa de vida digna como la provincia para ayudar a aquellos que necesitan construir un baño o una habitación para mejorar su vivienda. El turno ahora de Olga Riutor. Vamos a crear 2 parques industriales en la ciudad con centros de educación gratuitos para que liguemos la oferta a la demanda laboral. Necesitamos trabajar con la provincia y la nación para encontrar ventajas comparativas para que las empresas que están no se nos vayan y que vengan otras empresas. Está demostrado que la única herramienta que distribuye riqueza es el trabajo y el salario. Por eso queremos, como preocupación fundamental, acercar esta posibilidad a las más de 100.000 familias que hoy no tienen trabajo y no encuentran el salario que necesitan. También vamos a ponernos al frente del tema de seguridad provincial que tanto nos preocupa. Le vamos a pedir a De la Sota que modifique la ley de seguridad pública para que cree los consejos de seguridad ciudadana y sus consejos departamentales, que en el caso de la ciudad estarán presididos por el intendente, la autoridad máxima judicial y... Un minuto ahora para Esteban Domina. La ciudad da la espalda a muchos sectores vulnerables y postergados. Nosotros tenemos un programa de asistencia comunitaria a todos esos sectores. Por ejemplo, los ancianos solos, que hay muchos de ellos que viven en los barrios y tienen apenas el auxilio solidario del vecino. Vamos a crear un voluntariado social para que actúen como acompañantes domiciliarios de esos ancianos solos.
y a ese voluntariado le vamos a adjudicar, a quien lo ejerce, un puntaje para que le sirva en el concurso municipal cuando se concurse cualquier vacante, porque nosotros vamos a concursar todos los cargos municipales. Vamos a apoyar a las madres adolescentes solteras para garantizar su buen pasar y el de su niño, para que no estén al margen de los sistemas formales de nutrición y de educación. Nos vamos a acordar de los niños en situación de calle, de los discapacitados motrices y visuales, y hasta de los animalitos en la calle nos vamos a ocupar. El minuto ahora para Ramón Mestre. ¿Sabe por qué los hospitales públicos provinciales están abarrotados de gente? Porque los dispensarios no tienen insumos ni tienen posibilidades de prestar un servicio de atención como corresponde. Nosotros vamos a trabajar en profundizar la prevención y vamos a trabajar en profundizar la atención primaria de la salud. Hace falta articular, coordinar con la provincia para trabajar en materia de salud. Y por supuesto, me comprometo a extender el horario de atención de 7 a 20. Me comprometo a tener turneros para que no tengan que esperar más desde las 5 de la mañana para ser atendidos. Y por supuesto que también le vamos a proveer y le vamos a asegurar gratuitamente los medicamentos.